es el sistema de este trabajo que hay ahorita en la Cachema. Yo me llamo Sebastián Vite, Vite Purisaca. Mi señora se llama Socorro Fiestas. Nosotros salimos a las 5 de la mañana y estamos regresando eso de las 12 a 1 de la tarde. Y de ahí tenemos que llegar y irnos a sacar la carnadita. La carnadita que es el lumbriz. Y de ahí pues nos quedamos en la tardecita, arreglamos la herramienta para volver a salir el otro día. Hay días que está abajo y hay días que a veces sí hay bendición. Ahí cuando está abajo, pues a veces a los dos días tienen que irse al mercado para que hagan pesquita de dos días. Nosotros trabajamos los dos, con la especie de la cachemita. Gracias al apoyo que nos vino por Cepecer, pues ahí nos dieron la facilidad para trabajar los dos. Me dedico a la venta del pescado y acá estoy desde las 5 de la mañana trabajando, viniéndolo a vender. Lo pesca mi esposo, trabajamos los dos. Le doy gracias a Cepecer porque él nos ha sacado adelante, porque no salíamos de las casas, estábamos allá sentadas esperando al esposo, en vez de se molestaba, decía, solo están sentadas y no nos ayudan. Pero ahora, gracias a Cepecer, ya no nos dicen nada. Ya estamos trabajando, ellos ya se sienten felices porque ya traemos el negocio al mercado. Queda abajo el pescado, está poco, en veces no venimos porque no hay. Ya venimos cada dos días, según que vayamos juntando el pescadito para traerlo. Pero ahora, gracias a Dios, ya alzó vuelta el pescado. Ya están sacando. Antes no había nada. Nacido aquí en la isla y desde mis inicios en la actividad de la pesca. Acá tenemos por tradición de que se transmite esto de generación tras generación, la actividad de la pesca. Hay meses que pasamos de crisis que no ganamos ni un sol, ¿no? Y es ahí donde a veces el recurso que nos ayuda a Cepecer, un crédito reembolsable por cierto, pero a bajo interés, nos permite aliviar nuestras necesidades. En el tiempo de verano, que hay mayor demanda de agua, más consumo, no solamente en la isla, sino a nivel de todos los lugares donde hace más calor, ¿no? Y en mi caso, yo, mi señora, hemos tenido que movilizarnos a hacer gestiones a la municipalidad y a la región para que nos brinden la atención con el agua. Yo soy de la idea que mientras no tengamos algo de acá del pueblo, en este caso una cisterna, pues no aliviaremos esa necesidad, porque un proyecto, aparte de que es costoso, tenemos una área accidentada, pero que, bueno, haciendo las gestiones se puede lograr, ¿no? Sino que eso hay que hacer una gestión constante y eso va a demandar años. Y con mi señora coordinamos para que ella asuma la presidencia como directiva de acá del grupo de CPC. Nos reunimos una pequeña cantidad de unas 8 socias y ahorita contamos con más de 70, 80 socias. En primer lugar lo conformamos por una directiva que nos dio este trabajo por parte de la institución de Cepecer, con ayuda a dar a las madres de familia para poder trabajar y poder ayudar a los esposos. Ya tenemos 10 años trabajando con la institución de Cepecer. Por lo mismo que me iba prestando la entidad privada Cepecer, iba yo poco a poco comprando mis cositas que iba a necesitar, haciendo mis pequeños arreglitos, ¿no? Con este trabajito de este pequeño restaurante tengo ya casi 3 años trabajando. Gracias al apoyo de Cepecer me fui pudiendo coger por ahí, arreglar mi casita,
porque verdaderamente estaba bien. Éramos pobres, bien pobres, y somos pobres, ¿no? Pero pude ir poco a poco arreglando con la ayuda y por ahí manteniéndonos. Con respecto al agua, es un problema muy, ¿qué les digo? Muy, muy grave, un problema le puedo llamar así porque no solo en tiempo, en época de verano, sino también así, porque el agua es un líquido que se consume a diario y acá somos muchas familias en las cuales a cada momento nosotros utilizamos el agua y el agua lo compramos acá por cilindro, viene la cisterna, que necesita en los pozos de 12, 15 cilindros. Y es muy lamentable cuando se escasea el agua, porque tenemos que andar con los cilindros corriendo a alcanzar el aguador. Hay cisternas que vienen aprovechándose acá hasta cobrarnos 5 o 6 soles un cilindro. Imagínense que un cilindro no nos dura pero ni un día, quizá medio día. Peor yo, en mi caso con mi familia, no me dura ni medio día un cilindro de agua. Gracias a esta institución de CPCR tenemos unas ideas. Estamos viendo la manera de cómo trabajar para obtener, solucionar ese problema del agua. Estamos coordinando con las socias para ver qué es lo que podemos hacer nosotros mediante unos pequeños fondos que tenemos ahí para dar una solución que sea más adecuada a que no nos falte ya este. Y ese es el sufrimiento más grave que tenemos. A mí me afecta también porque necesito para la cocina, para la limpieza, para todo. Y esta vez que mejor nosotros decimos, mejor estar sin luz que sin agua. Porque con luz siquiera pego una vela, prendo un lamparín, ya me alumbro. Pero el agua es una necesidad que hasta nos desconocimos entre amigas, entre hermanas, en el problema del agua. Porque yo que no tengo agua, salgo con una desesperación a buscarla. A veces viene el carro cisterna y nos halla sin nada de agua, nos metemos. Ahí no conocemos la hermana, la comadre, la vecina. Lo que queremos es jalar un poco de agua para poder tener y vivir. Porque usted sabe que el agua es vida, ¿no? Y sin agua nosotros fracasamos. Ojalá Dios quiera, yo ruego a mi Dios que se compadezca y pueda algún día tener, aunque sea un carrito, de nuestra propiedad.